¡Yepa, buenos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth. Y sí, efectivamente, como dice en el título, he acabado la temporada en 3 días. De hecho, algo menos de 3 días, porque la acabé ayer antes del directo. Durante el directo, bueno, ya pudisteis ver que ya tenía al máximo. Salió la actualización el lunes por la noche, hora española, y ayer por la tarde ya lo tenía acabado. Los 40 niveles, ¿vale? Del pase normal y el pase premium, vaya, los 40 nivelazos. Así que vamos a recoger todas las recompensas. Muchos de vosotros me habéis estado preguntando si merece la pena pagar por el pase premium. Si no, bueno, vamos a ver todas las recompensas, todos los regalos, todos los objetos que nos dan para que vosotros decidáis. Pero esta temporada tenemos una ventaja, ¿vale? Vamos a ir abriendo poco a poco. Y esta temporada tenemos una ventaja con respecto a aquellas personas que quieran comprarse el pase premium o estén indecisas si comprarlo o no. Habitualmente, si lo quieres comprar, hay que comprarlo siempre desde el primer día, porque en las tareas, ¿vale?, siempre tenemos misiones diarias, misiones semanales, y algunas de esas misiones son misiones premium, ¿vale? Así que si no lo compramos desde el principio, las misiones diarias de la parte premium no las podemos hacer y ya estamos perdiendo puntos. Aquí tenemos una ventaja: no hay misiones, solo hay que subir nuestro nivel de negocio. Con lo cual, simplemente lo que podéis hacer es ir subiendo el nivel de negocio todo lo que podáis hasta llegar al máximo, ¿vale?, o hasta llegar al nivel que queráis. Y si queréis, pues en los últimos días, si estáis contentos con donde habéis llegado, desde luego, si llegáis al máximo, será muy rentable. Y si os habéis quedado por aquí a la mitad, pues ya decidiréis vosotros si renta o no. Vamos a empezar a recoger, pero ya digo que esta temporada tiene esa ventaja, que no nos obliga a estar todos los días para hacer las misiones diarias, y que encima el pase premium podemos esperar hasta el final. Bueno, diseños de moto, seguramente los diseños de moto en un vídeo sobre ellas próximamente, mañana o algo así, ¿vale? Para que las veamos un poquito en acción. Me voy a centrar en todas las recompensas. Empezamos con minigun, lanzagranadas, monedas, no está mal, ya los primeros niveles renta bastante. 10 placas de acero, que se tarda bastante en conseguir, parece que no, más arma de fuego. Comida para perros, vamos, esos motorcitos. Mochilas tácticas, una de las grandes ventajas del pase premium es que siempre dan algunas mochilas tácticas, y así no vais a tener problemas si las perdéis por ahí. Las raciones súper valiosas, ¿vale? Granadas, bastantes cositas, ¿vale? Minigun, vamos para adelante. Aquí tenemos esta batería de coche, aquí tenemos esta bebida energética, ¿vale? Más cositas, caña de pescar profesional, carnada, que nos va a ayudar a hacernos con los pescados. Eso es una de las cosas que más me gusta, compuestos de carbono y las piezas para el todoterreno. Siempre digo que cuanto más tiempo pase, más fácil vais a tener de conseguir el todoterreno, porque según vayan avanzando las temporadas, os van a ir dando piezas durante el pase de temporada que os van a ir ayudando a completar el todoterreno. Aparte de que poco a poco también podéis ayudar vosotros haciendo alguna vez el búnker bravo o alguna de las piezas que se puede conseguir fuera del búnker bravo, desde luego también. Más mochilas, esta de la parte gratis, ¿vale? Pero C4, para mí, de las cosas más valiosas, el C4. Las latitas para seguir almacenando, la armadura me da un poco más igual, pero seguro que a muchos de vosotros también os viene bien. Más latas que nos van a ayudar a movernos. De momento no han quitado los 200 de energía, así que es buena señal, ¿vale? Sobre todo, más que las latas, las monedas que nos han dado al principio, ¿vale? Estas monedas que nos han dado al principio, muy buena noticia, porque esas 25 monedas nos cuesta recargar toda la energía y nos recarga 200 de energía y no 100 como estamos acostumbrados en el juego. Fijaos, ya empezamos a recibir aquí bombona de gas. Con esto nos estamos ahorrando hacer una vez el piso 4 del búnker bravo, ¿vale? Así que es bastante rentabilidad, aunque solo veamos ahí una bombona, es bastante rentable. Chapitas, que nos van a dar también algunos Jack Sparrows ahí en la gasolinera. Vamos, seguimos. Nivel 16, que son muchos niveles, ¿eh? La Glock, ¿vale? Modificada por aquí, con más compuestos de carbono, más vidas energéticas, granadas del pase gratis también, estas píldoras, un montón de cosas también que os van a ayudar para hacer el búnker bravo, las píldoras antirradiación o las ampollas. Todo eso os va a ayudar a hacer el búnker bravo de manera más sencilla, ¿vale? Nos va a ayudar a combatir la radiación. Más chapas y armas de fuego. Seguimos por aquí, el arpón, que lo probamos hace poco. No está del todo mal, bastante mejor que la ballesta, desde luego. No es un arma top, pero es un arma bastante divertida y que por lo menos no es tan mala, ya digo, tiene un rango bastante decente y es bastante mejor que la ballesta. Más C4, de mis favoritas. Y esta es una de las novedades de este pase, ¿vale? Si os fijáis, me han dado la horquilla de la moto y la rueda. Una de las cosas que os puede decidir a muchos jugadores el compraros el pase premium. El que compre el pase premium prácticamente tiene la moto armada, porque si os fijáis, en la parte gratis os van a dar el depósito. Gran noticia, porque el depósito suele ser la parte más difícil. Aunque yo lo último que conseguí con la cuenta P, que fue una rueda, ¿vale? Conseguí antes 3 o 4 depósitos que la última de las ruedas, pero habitualmente es el depósito lo que falta. Con estas 4 piezas, ¿vale?, ya tendríamos prácticamente montada la moto. Desde luego faltarían algunas piezas más, pero también tenemos partes de motor por aquí, ¿vale? Alguna de las piezas por aquí, más partes de motor. Así que
ya digo que con el pase premium de esta temporada, aquel que no tenga la moto por un precio bastante bajo se puede llevar la moto entera montada. Así que ya digo yo que el pase premium podéis comprarlo, podéis no comprarlo, pero el que decida gastar dinero en el juego, el pase premium suele ser una de las mejores inversiones que se pueden hacer, ¿vale? Aquí está el depósito, encima ya nos dan otro traje Kevlar. Vamos acumulando traje Kevlar temporada tras temporada. Me viene bien por si algún día me pongo ahí a lo loco a probarlo por ahí en el Bunker Bravo en algún sitio, para ver qué tal nos va. De momento lo sigo almacenando. Otra bombona de gas, otro piso menos del piso 4 que tenemos que hacer si queremos el Bunker Bravo. El resto del casco Kevlar, más raciones y otro diseño de moto salvaje. Las de esta temporada me gustan bastante las dos, ¿vale? Tengo ganas de probarlas porque tienen muy buena pinta. Más latitas, algunas ruedas dentadas, esta de la parte gratis, pero más piezas para el todoterreno que nos sigue ayudando. Rueda de vehículo todoterreno. Esto ha cambiado, ¿vale, chicos? Esto antes se podía conseguir en las zonas de farmeo. Ahora las ruedas de vehículo todoterreno solo se pueden conseguir en el Bunker Bravo y en saqueos, ¿vale? Obviamente siempre es una excepción, los pases de temporada son una excepción y nos pueden traer regalos especiales que a lo mejor no podemos conseguir solo podemos conseguir en algunos sitios, ¿vale? Y la rueda es una de esas excepciones. Madre mía que me trabo. Una de esas excepciones que solo podemos conseguir en dos sitios, pero aquí también, ¿vale? Aparte del Bunker Bravo y en los saqueos. Botiquines, otra mochilita. Estas también es posible que no las pongamos ahora porque tengo mochilas de la temporada pasada también por recoger, ¿vale? Y así las miramos, por ver las mochilas si las quisiera mirar. Ese traje NBQ que es buenísimo, buenísimo. Nos da la protección de una ropa SWAT, pero aparte la protección antirradiación de un traje NBQ, ¿vale? Es una combinación de un traje NBQ y un traje SWAT, ¿vale? Protección contra daño físico y protección contra radiación, todo en uno. Es una pasada. Una pena que se consigan tan poquitos, porque es una maravilla para hacer el Bunker Bravo, desde luego es ideal. Cachorro de élite de Husky y de élite de Corgi, ¿vale? Perros nivel 3 que nos van a ayudar muchísimo para el que no tenga el amigo leal. Bueno, el Corgi no, porque el Corgi ya sabéis que no puede ser amigo leal. ¡Más C4! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos, sí señor! Esto siempre da una inyección, cada temporada me da una inyección de C4s que me viene muy bien para seguir aumentando los saqueos. ¡Scar! Para aumentar también la reserva de Scar, otra bombona. Y llevamos 3, ¿eh? Tres bombonas de las partes más difíciles de conseguir el todoterreno, junto con las transmisiones y alguna cosa más, así que ayuda muchísimo. Esto sí que lo quiero montar. La maqueta de cráter, desde luego, de mis cosas favoritas de este pase de temporada. Ese trenecito que va haciendo chuchu por ahí, tengo que verlo. Tengo que verlo en directo. Vale, y una transmisión, ¿vale? Esta temporada solo hay una transmisión, no está mal tampoco, porque el todoterreno solo requiere 10 transmisiones, así que nos den una no está mal. Sería mejor que nos dieran 2 o 3, pero una ya nos pega un buen empujocito, nos ayuda para conseguir el todoterreno aquellos, todos aquellos que os falte. Vale, pues voy a sacar del buzón esta maqueta de cráter y los diseños de mochila y vamos a echarle un ojo. Bueno, venga, que tenemos el inventario hasta arriba de cosas, ¿eh? Ya he pillado los diseños de moto para ya aprenderlos y que no les pase nada, que en el buzón están seguros, pero bueno, prefiero que estén ya en mi garaje, ¿vale? Estos diseños de moto, de nitro y salvaje, ¿vale? Estos dos diseños que los dejo ahí y ya los veremos en un vídeo posteriormente. Lo que sí quiero ver son las mochilas y ver si he recogido todas, porque hay alguna de esta temporada y alguna de la temporada pasada, ¿vale? Recogemos aquí, nuevo estilo de mochila, otro más, el de la mochila neón. Vamos aquí, piñata, y vamos esta otra también. Vamos a ir colocando esto, que no sé si voy a tener hueco. Tenía una salita aquí donde tenía este tipo de cosas especiales, pero no sé si lo pongo aquí, si me va a impedir el paso. Aquí es donde tenía cosas de otras temporadas, ¿vale? Y no sé si aquí... Lo voy a probar, venga, lo ponemos ahí. Vamos a... Uy, voy a acercarme por allí, que tiene muy buena pinta, ¿eh? Bueno, ya estamos aquí. Uy, la pena es aquí. Aquí luce súper poco, ¿eh? Aquí luce súper poco. Lo que pasa es que creo yo que en otros sitios que luzca más me va a estorbar también un poco más. Lo vamos a poner aquí en mitad de la sala de carpintería. No sé si es el mejor sitio. Lo que pasa es que como que Fir no para de sacar cositas. Bueno, no ocupa mucho, ¿eh? No ocupa mucho y me permite moverme con libertad, que era una de las cosas que quería. Pensaba que era un poquito más alta, fijaos que me llega por las rodillas. Pensaba que era una mesa alta, pero la verdad es que la maqueta mola un montón, ¿eh? Como va ese trenecito. Además aquí es donde por donde suelo entrar a la base siempre, así que tenerla aquí en la entrada me parece bastante, bastante guay. La podemos poner también en esta sala, pero ya está bastante recargada con la chimenea, la mesa, esta bola de nieve con la camioneta adentro. Demasiadas cosas, ¿vale? Bueno, pues otro adornito puesto ahí, lo dejamos, que me hace bastante ilusión. Y ahora desde luego ya hemos aprendido los diseños de mochila y vamos a verlos para ver que tenga todas, que no me haya olvidado ninguna, ¿vale? Aquí tenemos todas las mochilas desde el principio, ¿vale? Tenemos esta, que es la de neón, ¿vale? Se puede tener por reputación la temporada 8, ¿vale? Esta me faltaba de la temporada pasada, ¿vale? Está guay, con el brillito. Es sencillita, pero bueno, mola que tenga ese brillito. Pero bueno, ya digo que
bastante sencilla, ¿vale? Bastante sencilla. Un poquito una ropa de una mochila destinada pues a algún concierto o algún festival o algo así con ese neón para que no nos perdamos entre la multitud. No está mal. Vale, la piñata también me faltaba de la temporada 8. Un intento de plagio claramente de la cocochila que vamos, no se puede ni comparar, no se puede ni comparar. Desde luego es otra mochila que también tiene bracicos y paticas, ahí tiene sus paticas como tiene la cocochila, pero claro, nada que comparar. Este muñeco es como un oso moroso que se ha tomado un tripi y está ahí pues brillando, que seguramente acabará explotando como una supernova. Así que cuidado al ponerla. Esta ya las teníamos, ¿vale? Todos estos diseños de mochilas teníamos. Esta ya es de la temporada... Esta también es de la temporada 8, perdón. Nos quedaba esta también de la temporada 8, que había otra mochila más, ¿vale? Fijaos aquí. Se puede tener por las tareas de la temporada 8, ¿vale? Esta no está mal, es como de repartidor, ¿vale? Pone comida, las de oler comida, ¿vale? Así que no está nada mal. Esta es la mía, ¿vale? Esta es la auténtica cocochila. La auténtica cocochila es una pasada. Yo no soy muy objetivo en esto. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es que me encanta, es verla y es que me encanta. Ya pasamos a alguna de la temporada 9, ¿vale? La de vagabundo. En esta sí que me gusta mucho que sean temáticas, ¿vale? Normalmente ya veis que las temporadas están siendo temáticas y mola, porque tenemos una moto ahora que es, creo, modelo salvaje o algo así, ¿vale? Que es también como si fuera una moto de vagabundo, hecho ahí con trozos ahí de metal puestos y tal. Y no está nada mal, ¿eh? Esta está guay. Además tiene aquí como un botellero en un lado. Está bastante guay, ¿eh? Oye, para ser de vagabundo es un poco color oscuro, pero la mochila estaba muy bien, ¿no? No parece desde luego de un vagabundo. Y aquí tenemos ya las demás. Creo que ya estarían todas las mochilas, porque todas las demás, la rosa, ya solo faltaría el de resto de youtubers, que esas lógicamente ni las tengo ni las voy a poder conseguir, por lo menos de momento. Bueno, me la pongo la de vagabundo. Ya veis que bastante discretita, ¿vale? Pero no está mal, es discreta, pero es elegante esta mochila, ¿eh? Esta es la única que viene en la temporada 9. El resto de mochilas que ha abierto eran de la temporada 8. Y no está mal, ¿eh? No está mal, ya digo. Es bastante discreta porque es bastante monocromática, así tiene un par de tonos de marrón. Pero bueno, discretita, pero bien, elegante, discreta, elegante. Para ser un vagabundo, es el clásico vagabundo que lleva un monóculo y que come de la basura, pero come con su monóculo puesto, claro que sí. Yo, desde luego, me voy a poner la cocochila, que sin ella... Es que me siento desnudo. Me siento desnudo, totalmente. Bueno, aquí tenéis ya más o menos todas. Bueno, más o menos no. Aquí tenéis todas las recompensas de la temporada 9. He tardado 3 días solo en conseguir todos. Dije que esta temporada es bastante fácil si os unís a un clan que sea activo. Yo, por suerte, ya tenía, trabajé muchísimo en tener un clan activo, que nos ayudemos todos. Y eso hace que yo, mira, he acabado el primero, pero mis compañeros de clan irán acabando la temporada en unos pocos días, porque todos somos colaborativos, todos nos ayudamos y todos hacemos que el resto suba hasta el máximo. Chicos, si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, compartidlo con todos vuestros amigos y ya sabéis que aquí lo más importante es supervenarse y melezarse.